Buenos días a todos, bienvenidos a continuar nuestro congreso. Este, me, me informan que ayer salimos en la tele todos, así es que... Este, bueno, vamos, eh, bienvenidos todos otra vez. Le damos la bienvenida al doctor Omar Solorza Feria. Él es ingeniero químico por la Escuela Superior de Ingeniería Química del Instituto Politécnico Nacional. Tiene maestría y doctorado en físicoquímica por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el CIMBESTAV. Eh, hizo un postdoctorado en la Universidad de París y el otro en Berlín, en Alemania. Eh, es profesor del Departamento de Química del SIMBESTAV desde 1985 y es investigado, investigador nacional eh, nivel 3. Sus áreas de investigación incluyen la producción de materiales de tamaño nanométrico para prototipos de transporte eléctrico híbrido de baja potencia con hidrógeno y celdas de combustible, que es de lo que nos va a charlar hoy. Y bueno, es autor de más de 150 artículos, tiene 32 tesis de licenciatura, 7 de maestría, 15 de doctorado y tiene varios registros industriales y patentes eh, otorgadas y en trámite, varias también. Sin más, les, les dejo en compañía del doctor. Bien, muchísimas gracias. El tema de, de, de hoy... Es precisamente eh, vamos a hablar déjenme ver cómo está esto 11, de eh, materiales nato que pueden ser utilizados en celdas de combustible para llevar a cabo la transformación de la energía química del hidrógeno en energía eléctrica y esta poder ser utilizado directamente en un transporte híbrido me voy a basar en lo que nosotros hemos desarrollado Dentro de lo que es investigación básica, pasar a investigación aplicada, y lo que hemos logrado a través del desarrollo de un transporte, transporte híbrido, hidrógeno, baterías recargables, celdas de combustible, que hemos denominado Naya, porque Naya en Zapoteco es limpio, Nena ella es mi lengua materna y el Zapoteco, y por lo tanto en, en el nombre va la penitencia de lo que nosotros queremos hacer. Entonces, en ese, todo lo que nosotros contamos acá está hecho, diseñado, construido por eh, estudiantes de, del grupo de investigación que, que me toca estar conjuntando. Esta es una versión de, de hace dos, tres años y actualmente estamos desarrollando un tipo de transporte eléctrico en donde los motores eléctricos se encuentran directamente en las cuatro ruedas. Eh, de, de este transporte. Eh, la parte central, la parte medular del transporte, lo es un generador de energía que es una celda de combustible. Y una celda de combustible es un dispositivo electroquímico que lo que hace es transformar el hidrógeno que proviene del agua, que electrolizamos el agua, producimos hidrógeno, y ese hidrógeno y el oxígeno del aire. Los hacemos reaccionar directamente en un dispositivo que produce energía eléctrica y esa energía eléctrica la almacenamos en baterías y lo que se produce como producto de reacción es agua, además de, de, de energía eléctrica y parte del calor que se libera. Entonces, ese es el objetivo y yo espero que poder convencerlos de que eso es una buena alternativa para que este país y sobre todo Ciudad de México requiere para poder al menos combatir el problema de contaminación que tenemos. Si nosotros revisamos primeramente la parte central y todo lo que está ocurriendo actualmente y se lo atribuimos al cambio climático, mucho de ello tiene que ver con la emisión de dióxido de carbono que se está emitiendo a la atmósfera. Y eso proviene precisamente porque al día de hoy, ya somos más de 7.500 millones de habitantes en este planeta y cada uno de nosotros requiere de una cantidad de energía o produce o consume para poder mantener su estatus o su nivel de vida. Y la cantidad de energía que se produce viene precisamente de una serie de combustibles que nosotros quemamos y que transformamos a en energía. Esto es gas natural, carbón y parte de los hidrocarburos. De la cantidad de energía, prácticamente el 85% de toda la energía global que se, produce, que se produce viene precisamente de estas fuentes de energía. Y el problema, ¿cuál es? De que si nosotros tomamos un poco de la química y me dice que por cada átomo de carbón que yo extraigo del subsuelo y transformo a energía una molécula de dióxido de carbono, estoy mandando, estoy mandando a la atmósfera. Mientras mayor sea el consumo de energía a través de la quema de combustibles fósiles, mayor será la cantidad de dióxido de carbono que emitimos a la atmósfera. Y dentro de todo, ¿qué es lo que se busca? Por un lado, lo que se está pretendiendo es que esta cantidad de dióxido de carbono se mantenga constante, de manera tal que la cantidad de energía que nosotros requerimos para que ésta se mantenga constante venga de la utilización de las energías renovables, apoyando, impulsando la generación de energía o la captación, la transformación de esa energía renovable en una energía útil y precisamente lo que nosotros buscamos es cómo abatir esos problemas de contaminación que nosotros tenemos y de los cuales Ciudad de México es una parte muy importante por algún lado a estamos si estamos eh, y nos vemos afectados se, se dice que hay más de cinco mil personas en esa ciudad y en la zona conurbada que Año con año mueren a causa de la contaminación o que la contaminación ambiental está involucrada en, en, en el deceso de, de las personas. Entonces, ¿qué es lo que se, se busca? Pues crear una simbiosis, una simbiosis entre los que habitamos en ese planeta, el transporte vehicular y la naturaleza. Tenemos que hacer el esfuerzo, todos, contribuir para que esto, de cierta manera, trate de, de al menos mantenerlo constante si es que no podemos abatirlo de manera. Inmediata. Entonces, de lo que voy a hablar y el objetivo de mi charla es decir cómo, qué alternativa tenemos para, ese, para esa situación. Una de dos: o, o mejoramos el tipo de combustible que utilizamos, o, sí, o buscamos unas fuentes alternativas de energía. En el caso del autotransporte, aproximadamente, eh, no sé, estamos hablando de más del. 30% de toda la cantidad de energía se utiliza, o sea, eh, eh, viene de la emisión de dióxido de carbono en el autotransporte. En México el 80%, en esta Ciudad de México, el 80% del dióxido de carbono viene de la quema de combustibles fósiles. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, en una, en una máquina de combustión interna, la energía química de nuestro combustible, el petróleo, la gasolina, el combustible en general, tenemos que transformar la energía térmica, la energía térmica al movimiento mecánico y posteriormente a electricidad. En cada una de estas etapas hay una cierta eficiencia, una eficiencia de conversión, de manera tal que si multiplicamos cada una de estas eficiencias, la eficiencia del mejor auto que nosotros podamos tener no rebasa el 30%. Sin embargo, lo que nosotros proponemos a través de la utilización de energías en donde no hay combustión, la energía química de nuestro portador energético, que es el hidrógeno, lo transformamos de manera directa a electricidad. Y en este caso, el, la eficiencia de conversión duplica al menos lo que nosotros tenemos en las máquinas de combustión interna. Y por otro lado, acá tenemos cero emisión de dióxido de carbono de carbono siempre y cuando la cantidad de hidrógeno que utilicemos viene o venga de las fuentes renovables, o sea, energía solar, eólica, transformando esta a energía química a través de un proceso de electrólisis y esa posteriormente en una transformación electroquímica que es contrario a la parte de electrólisis, podamos producir electricidad entonces, veamos un poco lo que se espera, cuál es el panorama que nosotros este, o que se está visualizando a nivel mundial. Miren, dentro de lo que son los autos de combustión interna, gasolina y dice, la cantidad de dióxido de carbono por kilómetro emitido anda arriba de los 100, 160 gramos de CO2 por kilómetro recorrido. Esto es muy alto. Si nosotros comparamos de que a medida que se vaya eficientando la gasolina y él dice... Se espera que para el 2050 estén del orden de 100 gramos por kilómetro, gramos de CO2 por kilómetro recorrido. Todavía sigue siendo elevado. Comparado con los vehículos eléctricos, en no de toda, todavía la cantidad de energía que se emite son del orden de 60, ¿por qué? porque la energía eléctrica que proviene es de los que se producen de la quema de combustibles fósiles y en la medida de que se estén incrementando el uso de energías renovables para producir la energía eléctrica la cantidad de dióxido de carbono va a disminuir estos sistemas están no tanto limitados en la cantidad de kilometraje recorrido sin embargo, cuando se comparan con las celdas de combustibles o vehículos eléctricos con celdas de combustible, inicialmente en 120, insisto, el hidrógeno que se utiliza actualmente viene de la reformación de gas natural. Todavía la cantidad de dióxido de carbono que se emite es alta, pero no por el vehículo, sino por la cantidad de energía para producir el hidrógeno que se utiliza en este tipo de transportes, y esto va a tender a disminuir en la medida que toda la cantidad de hidrógeno utilizado venga del agua y de la utilización de energías renovables. Una combinación de todos estos es lo que va a permitir, o sea, vamos a tener que ver cómo los autos eléctricos, sí, aquellos con baterías recargables y celdas de combustible, son las que van a tener este, el mayor auge en los próximos años. ¿Cómo funciona? O sea, el mejor vehículo eléctrico con este tipo de sistemas, lo que hace es utilizar el hidrógeno proveniente nuevamente del agua, lo alimentamos a un generador de energía que llamamos celdas de combustible. Este generador de energía, por otro lado, recibe oxígeno del aire y este oxígeno del aire reacciona electroquímicamente, hidrógeno y oxígeno me producen electricidad. Como producto secundario de esta reacción tenemos agua. O sea, lo que tenemos nosotros es agua que se está produciendo de estos sistemas. Una de dos, o la energía eléctrica que se produce se va directamente a los motores eléctricos o la energía eléctrica que se produce se va a las baterías. Y posteriormente las baterías alimentan a los motores eléctricos. ¿Qué es lo más recomendable? Seguir esta, esta trayectoria. ¿Por qué? Porque este generador de energía no está entregando paquetes de energías controlados. Sí, siempre está en función corriente-voltaje que se va modificando y que nosotros en este caso tenemos que controlar a través de una fuente que sí me dé un voltaje y una corriente regulada. Y esa tiene que ser una batería. Por lo tanto, en nuestro generador de energía toda la tenemos que almacenar en una batería para que con un control, una electrónica de control, podamos... En función de la demanda de energía del motor eléctrico, podamos estar acelerando, disminuyendo de manera tal que el automóvil pueda seguir transformando. Pero si además ponemos un sistema ¿sí? autoregenerativo, acá, este, cuando el sistema esté, eh, esté funcionando, siempre podré recargar mi batería como lo hace un alternador. Por lo tanto, este es el principio de funcionamiento. Le puedo poner los adornos, un BMW, sí, los aritos que yo quiera, pero el funcionamiento es el mismo. Acá, si sí, los adornos, pues depende de cuánto quiera uno pagar por la unidad, pero el principio de funcionamiento no cambia. Nosotros, y lo que vemos. Sí, como perspectiva, 2016. Dicen, todas las energías renovables tenemos que transformarla directamente en energía eléctrica y almacenarla. Y esto es lo que va a ser dentro de poco el transporte que va a estar revolucionando todo. Y no dudo, dentro de dos, tres años, el costo de un auto de combustión interna va a ser exactamente el mismo de lo que es un auto eléctrico. ¿Por qué? porque se ha venido transformando totalmente el almacenamiento de energía con baterías, baterías de ion litio, baterías de nueva generación, de manera tal que los costos de las baterías para el autotransporte van disminuyendo y las ventas de los autos eléctricos se están incrementando para el 2022. Estamos hablando de que los costos y las ventas de autos eléctricos y de combustión interna va a ser el mismo. Nos va a llegar, ténganlo por seguro. ¿Y qué es lo que nosotros estamos viendo? En el caso de generación de energía para el autotransporte, sí, la cantidad o la forma de poderla almacenar viene directamente en los capacitores, supercapacitores y baterías. Todos estos son sistemas de almacenamiento de energía eléctrica y aquellos que me van a dar una mayor rendimiento utilización y el mayor kilometraje son las celdas de combustible o sea una combinación del supercapacitor y de la batería en el primer chispazo que yo le dé a, a mi auto me llevo parte del supercapacitor de la carga que tengo almacenada y de la batería estos funcionan en cortas distancias pero aunado a una celda esto con, esta celda va a funcionar dependiendo de, de, de la cantidad de hidrógeno que yo tenga. ¿Sí? Del recipiente que tenga, mientras mayor sea la cantidad de hidrógeno, mayor será la distancia recorrida por el este. ¿Por qué? Porque en este caso no tengo que pararme a cargar baterías ni esperarme a enchufarme en una fuente para que este, los supercapacitores estén cargados. Simplemente estos son, todos se van a complementar y cada uno de las líneas de investigación en estas disciplinas tienen un futuro muy prometedor. O sea, si a mí me dijeran ¿qué quisieras hacer actualmente? Yo estaría trabajando ya sea en supercapacitores o materias. La de celdas de combustible tenemos 20 años trabajando en ellas y mejor que otros continúan. Sí, pero esa es la, la tendencia. Cholera. ¿Cómo, además, qué es lo que uno anda buscando en esas celdas de combustible? Por un lado, es un dispositivo, es un dispositivo, se, se imagina como una batería. Una batería en donde en la parte central, la parte medular, tiene una membrana de conducción protónica. ¿sí? No tengo un electrolito líquido, tengo un electrolito sólido. En el electrolito sólido, lo que ocurre es alimentar el hidrógeno y. Tengo que buscar los materiales catalizadores, llamamos nanocatalizadores, de tamaño nanométrico, de manera tal que ese hidrógeno se pueda romper, lo pueda separar en hidrógeno y oxígeno. El protón que se produce en la descomposición se va a transportar a través de la membrana y el oxígeno del aire va a entrar y reaccionar del otro lado de la membrana con otro catalizador y producir energía eléctrica. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja es que por cada molécula de oxígeno que tomo del aire y transformo en energía eléctrica, hay cuatro electrones que entran en juego. Por cada molécula de oxígeno, y esos cuatro electrones es energía eléctrica. Eso es precisamente lo que le da a, esta, a estos dispositivos el potencial de poder ser atractivo, una atractiva fuente de generación de energía. Claro, se forma agua y se libera calor. 40% más o menos de todo el proceso global es calor que se libera. ¿Por qué? Es una reacción exotérmica. Estamos limitados, por un lado, en temperatura. ¿Por qué? Porque cuando se maneja agua y el transporte es un transporte protónico, si la temperatura rebasa los 80 grados centígrados, se deshidrata la membrana, disminuye la eficiencia de la celda. Sí, pero. Trabajar a 75 grados es una buena temperatura, es como lo hacen los autos de, 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 de celdas de combustible. Entonces, ¿qué buscamos en cada una de ellas? Sí, pues incrementar lo que conocemos como la densidad de potencia. O sea, en este, el desempeño de la celda debe ser con alta densidad de potencia, alta eficiencia y que sea de bajo impacto ambiental. Eso es prácticamente lo que todos perseguimos en este tipo de celdas, de dispositivos. Para esto, pues tenemos que buscar la fuente primaria para producir nuestro portador energético, para producir el hidrógeno. Y la verdad, tenemos como país recursos naturales, solar, eólico. Equivalente a lo que los árabes tienen enterrado en el subsuelo. O sea, tenemos todo un potencial energético de recurso natural que tenemos que transformar. Y esa transformación viene precisamente en los electrolizadores. Utilizo esta energía renovable, la transformo a energía química. Y la energía química es así: la puedo almacenar y la puedo utilizar cuando quiera y donde quiera. Y esto es precisamente lo que nos da la ventaja de poder usarlo en el autotransporte. ¿Sí? Tenemos ese potencial en donde el hidrógeno, nuestro portador energético, es 14 veces más volátil que el aire. O sea, en este caso, un globo con hidrógeno ¡tac! se va. O sea, tan pronto este, se escapa, se va, se va al aire, pero también atraviesa paredes, ¿no? Es, o sea, es. Una molécula tan pequeña que el recipiente más delgado lo atraviesa. Por lo tanto, para poderla almacenar, resquiero de recipientes verdaderamente gruesos, o sea, de, de alto espesor, porque van a soportar presiones de almacenamiento de varios miles de PCIs. Entonces, esto es una de las ventajas: es un gas incoloro, inodoro, no es tóxico, es más. Ni, lo, este, ni sentimos su presencia, ¿no? Sí, solo cuando explota, si sí, algún día alguien… Sí. <laughs> Hemos vivido la experiencia, por eso lo comento. Sí, es el más alto contenido energético, más del doble de lo que tenemos con respecto a la gasolina y el gas natural. Es realmente el mejor combustible que podemos tener en la naturaleza. No existe en forma natural, tengo que transformarlo. Lo obtengo de una fuente de carbón hidrógeno, ¿sí? que es reformación catalítica de gas natural, los procesos químicos, ¿sí? o de la electrolisis del agua. De la electrolisis del agua, 5% de toda la cantidad de hidrógeno que se produce a nivel mundial viene de la electrolisis del agua. No es que es, es, realmente lo caro es la cantidad que se paga de energía eléctrica para llevar a cabo la transformación. Las celdas... De electrolisis son altamente eficientes, del orden del 80% de eficiencia en su conversión. Sí, pero lo caro es la energía que se utiliza. Si esta llegara a obtenerse de manera eficiente en, de este, eh, aprovechando la energía eólica, como lo tenemos en el Istmo de Tehuantepec, insisto, Nariñillas. Entonces, esto sería prometedor. Miren, este en yo espero que para, para diciembre ya tengamos este y aparezca un libro en donde nosotros hacemos una revisión de todos los avances más importantes y recientes que existen en torno a celdas de combustible. Y va a aparecer en este CRC, este es este, un libro que estará disponible en, en, en las librerías, y los estudiantes sé que sabiendo el DOI lo pueden bajar de cualquier lado. Piratear, si es que el, el término. Más adecuado. ¿Sí? Bien, ¿qué hacemos en un centro de investigación, en un grupo de investigación, para tratar de involucrarnos en la parte de el, este, las celdas de combustible? Por un lado, llevamos a cabo toda la síntesis química, la síntesis química en donde formamos los materiales nanoestructurados, ¿sí? Esos materiales tenemos que tener el soporte de cálculos teóricos. Yo no sé si lo que estoy formando es una aleación, es un corcel, un, una, un, este, una, un electrolito, este, una solución sólida. Entonces, tengo que basarme en los cálculos teóricos para saber si efectivamente este material que estoy formando puede favorecer la reacción de reducción de oxígeno. En el caso de las celdas, como les decía, hay dos reacciones. Una reacción que es la oxidación del hidrógeno y por el otro lado es la reacción de reducción del oxígeno. En estas dos reacciones, la velocidad con que se lleva a cabo la del hidrógeno en comparación con la del oxígeno es muy diferente. Y estamos hablando de seis órdenes de magnitud de diferencia. O sea, la reacción más lenta es la reacción del oxígeno y por lo tanto es la que determina el proceso global en una celda de combustible. ¿Qué es lo que buscamos? Pues enfocarnos a tratar de mejorar la actividad catalítica de la reacción catódica de la reacción de reducción de oxígeno. Por lo tanto, todo lo que hacemos es los cálculos teóricos para saber si el material que estoy proponiendo tiene la estructura adecuada o la composición química óptima para llevar a cabo la de procesos de transformación con alta eficiencia. Todo esto primeramente se hace con cálculos teóricos y posteriormente la síntesis, la caracterización de los materiales. Me interesa saber qué tipo de arreglos estructurales geométricos tienen los materiales y este es el caso donde utilizamos la microscopía electrónica de alta transmisión para ver a ah, estos materiales tienen una cierta estructura que cuando nosotros podemos ver Estoy hablando específicamente de platino, en este caso sintetizado a baja temperatura, tiene una estructura cuboptahídrica que es la esperada para platino, pero además veo una envoltura amorfa. Los electrocatalizadores no todos son totalmente cristalinos, presentan una cierta amorficidad que cuando uno ve directamente el desempeño electroquímico me va a conducir a lo que llamamos corriente, voltaje, potencia, que es el desempeño de la celda y saber cuánta... ¿Cuánta potencia me va a dar este material por cada centímetro cuadrado que tengo? Eso es lo que ando buscando, además de estabilidad química y además pues de duración. Ojalá y dure mientras más tiempo dure, pero también con respecto a quién me voy a comparar. O sea, ¿cómo sé que mi material es el bueno? Bueno, el Departamento de Energía dice para 2017, la cantidad total de catalizador o de platino contenido en tu catalizador global deben de ser del de orden de 125 microgramos por centímetro cuadrado. La verdad son retos que uno dice eso ni, soñ, oh, oh, ni soñando, decimos nosotros, pero sí lo hemos logrado. ¿Sí? una específica de más de este, más de un miliamper por centímetro cuadrado evaluado a 0.9 volts, una actividad mágica Estos son dos parámetros importantes que todo aquel que hace celdas de combustible tiene que establecer: la actividad mágica y la actividad específica del material. Estos materiales, cuando están funcionando, no permanecen estables siempre, van perdiendo material. O sea, la actividad catalítica es una una, un proceso superficial ¿sí? y en la medida que están reaccionando parte del catalizador se está perdiendo, ¿sí? entonces y esa pérdida se ve y uno lo estudia cuando hace esos procesos de aceleración de envejecimiento para saber que efectivamente si, eh, el material puede ser estable en cinco mil ciclos de barrido que uno hace y que además ¿Sí? para que esto sea competitivo y comercialmente disponible, debe tener ¿sí? una durabilidad de 15.000 mil horas a 2017. La verdad son retos. Nosotros todavía andamos entre 2011 y 2014. Pero sabemos hacia dónde vamos, tenemos ciertos objetivos. ¿sí? Y el costo, el costo es del orden de 30 dólares por kilowatt de energía que se esté produciendo. Esos son nuestros retos y veamos qué es lo que hacemos para tratar de, de compararnos con lo que el Departamento de Energía establece y son las reglas que seguimos a nivel mundial para eh, ver qué tan buenos somos o qué tan apartados estamos de, lo que, de los retos que, que, se, que se persiguen. La formación de materiales. Soy químico de formación, mi grupo es totalmente químico, sí, claro, es muy variado, pero todos buscamos la forma de que por las rutas químicas podamos nosotros llevar a cabo la síntesis de nuestro material, controlando la temperatura, el tiempo de síntesis y llevando a cabo la caracterización, por un lado, mezclando aquellos en donde podamos producir de, de manera masiva una mayor cantidad de catalizador, que es molienda reactiva, y que combinado con unas reacciones químicas podamos formar una estructura o una aleación, o una combinación de diferentes técnicas caracterizadas por difracción de rayos X, microscopía electrónica de barrido y composición con EDX. Cada una de ellas, sí, lo que buscamos es, insisto, la actividad... Eh, específica y la actividad mágica. ¿Qué es esto? Miren, cuando nosotros tenemos una superficie, nos interesa saber cuánta especie vamos a transformar en función de la superficie que nosotros tenemos. Y eso es la actividad específica, cuánta energía puedo producir por centímetro cuadrado de superficie que tengo. Sí, pero cuando yo lo preparo... Yo utilicé una cierta cantidad de miligramos por centímetro cuadrado. Ah, esto tiene un cierto peso. Entonces, debo de conocer cuánta energía voy a producir por la cantidad de material que estoy poniendo en mi este, como catalizador. Y eso es lo que yo pago. O sea, el, 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 el que va a invertir... Sí, a él realmente, si uno le dice, pues este sistema funciona muy bien, lo, lo primero que me dice, ¿cuánto me sale? ¿Cuánto cuesta? Sí, pues sabe qué? por cada este, cantidad de energía que produce, pues yo tengo voy a estar pagando esta cierta cantidad de pesos por centímetro cuadrado de catalizador que tenga. Entonces, estas son las dos y compararme con quién, pues lo que comercialmente existe disponible, primeramente, que son el platino comercial, el que está en el mercado es el ETEC, y en el caso específico nuestro, cuando estoy hablando de un este, material que se sintetiza cobalto y níquel y se deposita platino, a nivel de, de, de estructura, o sea, digo, voy a decorar esto con platino. Todavía no puedo hablar de un corcel pero sí que esta tiene la menor cantidad de platino en la superficie. ¿Por qué? Porque nuevamente, insisto, ¿sí? los procesos electroquímicos son de superficie, al menos la parte de catálisis. Y esto, pues, lo que me está diciendo es que mi material, aquellos que tienen 20% de platino sobre eh, níquel, y que esto en su totalidad, es 80% de carbón. Realmente el carbón que utilizo es el que va a hacer que el material sea conductor, pero el que reacciona es el catalizador, el platino, en la menor cantidad que tengo sobre el este, eh, decorando o eh, envuelto en níquel. Níquel es barato, cobalto es barato y vamos a tratar de combinar lo que teníamos formando por molienda reactiva, molienda mecánica, o sea, le doy de... De golpes a, a las partículas de níquel, lo hago más pequeño y lo decoro con, con platino. Y veo que la actividad que yo tengo es mayor que la que tiene en relación a lo que comercialmente estoy obteniendo de platino, pero también la cantidad másica que tengo es muy alta. Ah, pues realmente esto ya me está dando una idea de que esos materiales como materiales pueden ser candidatos a ser usados en celdas de combustible. Determinamos el área, porque uno de los problemas es el área electroquímicamente activa. Esta es por CO stripping, ¿sí? Y esta es la reacción de interés. Reducción de oxígeno, ¿sí? Utilizamos diferentes tipos de materiales, ya sea hierro, que es disponible en la naturaleza, le de decara, le, ahí le damos envoltura de platino, ¿sí? Y todo con carbón, ¿sí? Todos estos, ¿sí? Esto me está dando a mí la idea de que estos materiales que tengo, mientras más desplazado esté el potencial termodinámico de esta reacción, que es la limitante de la celda de combustible, este es 1.23 volts termodinámico, no puedo llegar a ella, realmente la reacción de oxígeno es una reacción irreversible. Si llego a 1, a 1.1, la verdad me siento muy contento, y mientras más cercano esté al valor de 1, que es el termodinámico, el material es mejor. Entonces, en este caso, ¿sí? puedo comparar lo que tengo, un hierro 3, ¿sí? estos son diferentes tipos de compuestos que se están formando desde el que lleva tratamiento térmico y con respecto a quién, con platino. O sea, mi reto es qué tan apartado ando de platino, que es el que está en todas las celdas de combustible. Digo, estos son buenos, o sea, nosotros estamos formando buenos materiales. Sí, tanto este, en actividad mágica como en actividad específica. Para su formación sintetizamos nuestros compuestos utilizando una variedad de agentes reductores. Reductores desde el ácido oleico. ¿Por qué? Porque con esta yo puedo formar diferentes estructuras geométricas. Ya no estamos metidos en la parte de que todas son, sean esféricas. Veamos si podemos obtener estructura, estructuras poliedricas en donde podamos el, eh, ver que el oxígeno, cuando se separa, se pueda anclar en cada uno de estos átomos que se encuentran distribuidos. O sea, ya no es, yo busco cómo dispersar mi catalizador en una estructura atómica y no aglomerarlo, porque aglomerado pierdo mucho, es mucha masa la que estoy perdiendo. Y en en cambio, acá las tengo más distribuidas, tengo mayor área superficial, mayor área electroquímicamente activa. Y esto, pues, lo hacemos por ruta química. Afortunadamente, puedo decir que ya podemos este, tratar de formar materiales con diferentes mor diferente morfología. Pues, finalmente, decimos cuál es el tamaño promedio de partículas. Si sí, siempre se manejó de que mientras más pequeño eran las partículas, la actividad era mejor y este, el material tenía mejor desempeño. No es cierto. Sí, nosotros, y claro, alguien lo reportó en la literatura y todos decíamos, vamos a ver si es cierto. Sí, y efectivamente los mejores catalizadores andan entre 15, 20, 25 nanómetros de material a nivel de tamaño, tamaño de, de, de partícula. Sí, y estamos haciendo... Eh, la síntesis de esto su caracterización ¿sí? y buscando desde luego saber de qué un reto siempre dicen es óxido de níquel es este hidróxido de níquel qué es lo que tienen. Es, es, es algo que la verdad siempre entramos en, 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 este, en discusión con, con otros que, que no están de acuerdo con lo que hacemos pero pues, es parte de los trabajos de investigación nosotros reportamos lo que observamos y otros me dicen de que a, este de que no, observe, no obtienen lo mismo buscando haciendo diferentes técnicas de preparación pero en fin nosotros decimos estamos formando hidróxido de níquel y sobre eso este acá me falta porque este pongo platino Sí, y lo que tengo de respuesta electroquímica es lo que tengo con platino. Platino en todos los casos es hidróxido, acá me faltó platino soportado en carbón. Sí, es platino y estamos viendo cómo a medida que estamos cambiando la cantidad de platino, el 10, el 20, el 30%, estamos viendo de que la actividad... Específica no es la misma. La actividad específica llega a obtener un máximo cuando estamos hablando del 30%, y cuando vamos al, al 40% de platino, decrece tanto la actividad básica como la actividad específica. Eh, y. Decimos, bueno, está bien, pero ¿qué tan estable es tu material? Bueno, vamos a hacer el proceso de envejecimiento, o sea, vamos a hacer continuamente ese ciclado y llegando a 5.000 ciclos sabremos si el material ma mantiene la misma actividad catalítica o se va degradando. Cuando tenemos, este, en este caso, al 10%, después de 5.000 ciclos estamos viendo cómo la, la cantidad de... Superficie activa ha decrecido, ¿sí? Cuando nos vamos al 20, sube, baja, pero decrece. Cuando nos vamos al 30, realmente después de esos 5000 ciclos, tenemos prácticamente la misma actividad, o sea, el material es más estable en estos sistemas a un 30% de platino en comparación con aquel que está a 40, o sea, cuando va decayendo, de quiere decir que la actividad está decreciendo y en otros son prácticamente igual, decrece y solamente en un caso sube y se mantiene constante. Para nosotros este es el mejor catalizador, esto es lo que nosotros buscamos y sobre esta vamos a estar trabajando para los, este, los futuros trabajos. Bien. El proceso es dinámico, a nivel superficial el catalizador no queda fijo, sino que hay un se está moviendo. A nivel superficial se está moviendo y esto hace que comience a colapsar. El tamaño de partículas se modifica y nosotros vemos que después de los 5000 ciclos pasa de 2,5 a 4,7. Eh, 10, 20, 30 y 40% de catalizador y el de 30 que es el que nos interesa, vemos que pasa de 3, 2 a 4, 4 pero en los otros prácticamente duplica el tamaño, ¿qué quiere decir eso? De que dentro de esa dinámica este, hubo ese movimiento de, de las partículas y se fueron uniendo fueron formando ciertos conglomerados, clusters que se forman y que hacen que la actividad decrezca y en algún caso, esta, pues no llegó a, 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 pues sí se incrementa pero todavía no lo que nosotros quisiéramos, ojalá y pudiéramos mantener esto de 3 a 3.5 pero realmente es muy difícil, o sea, a medida que la cantidad de material que se tiene es menor la probabilidad de que se colapsen es mayor ¿Sí? ahora bien, el desempeño ya tenemos el material, vamos a formar los ensambles, vamos a ver ¿sí? qué es lo que pasa cuando tenemos una carga catalítica de 500 miligramos por centímetro cuadrado, prácticamente tenemos 750 miliwatts por centímetro cuadrado de energía producida. Si decrecemos de, 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 de 500 miligramos ¿sí? a 50 miligramos, prácticamente estamos en 600. Sí, pero tenemos en este caso un orden de magnitud de menor cantidad de catalizador. Si sí, esto es bueno, pues está bien. ¿Por qué? Porque lo que busco es disminuir la cantidad de platino y aumentar el desempeño del material. Estos son otros, este, realmente comparado con respecto al comercial y con respecto a otros que estuvimos probando. ¿sí? entonces decimos ya conocemos un poco la respuesta y vayamos a lo que nos interesa, ¿sí? a formar ensambles y a formar, este. Eh, el motivo de la charla, el carrito, ¿no? ¿De dónde viene? Entonces tenemos que comenzar a diseñar, construir todas las placas colectoras de corriente. El hidrógeno y el oxígeno no hacen más que un recorrido a través de una trayectoria que puede ser desempertín paralelo, o sea, de diferentes formas de manera tal que todo el hidrógeno que entre, ojalá que cuando salga salga la menor cantidad, y si no saliera, mejor, porque todo indicaría que reaccionó desde que entró hasta, hasta la salida nada más por aire. Sí, entonces tenemos que hacer todas las modificaciones en los diseños de las placas colectoras de corriente, en donde por un lado irá oxígeno, por el otro lado hidrógeno, en una separación entre 3.5 a 4 milímetros de placa de grafito. Sí, por un lado hidrógeno, por el otro lado oxígeno y en medio, entre una placa y otra de, de grafito va eh, la membrana y los catalizadores. Todo esto es un pequeño taller que tenemos solamente para un uso de laboratorio, no es industrial, es algo que este, cuando llegan la gente de la industria verde dice esto es un juguete para lo que tenemos nosotros en la industria. Efectivamente, porque nosotros no somos empresa, somos grupo de investigación. Sin embargo, en ese grupo de investigación llevamos a cabo el, el maquinado de las placas colectoras de corriente, de las placas terminales. Este es nuestro corazón, el ensamble en donde la parte negra va el catalizador. Entre, o sea, la negra es el catalizador que está cubierta sobre el, el, una membrana y acá tenemos un empaque que evita de que exista un cortocircuito entre esta placa y esta. ¿sí? Y estas son las que se empacan de manera tal que formamos un stack. ¿Estamos formando cuánto? ¿20? ¿30? Dependiendo de cuánta energía querramos producir. ¿Sí? Y tenemos nuestra celda. Este es un dispositivo importante que me está inyectando hidrógeno y oxígeno a la celda. Vamos, si nosotros tenemos un recipiente que está en atmósferas, a una atmósfera de presión, cuando entra a la celda entra a punto uno. O sea, realmente es puro airecito, ¿sí? Porque si entra a mayor presión, destruye, rompe las membranas. Entonces, tiene que entrar, entonces tenemos que tener una serie de Sistemas para ir disminuyendo la presión y la respuesta corriente-voltaje puede llegar en este sistema hasta 200, 300 por mW de energía total producida. Toda esa la caracterizamos, tenemos un módulo de pruebas para caracterizar solamente celdas y ver cómo esa se obtiene. Un poco de historia. ¿sí? Este, comenzamos a generar nuestro, nuestro dispositivo y toda la electrónica de potencia, la electrónica de control. Montado esto en lo que llamamos nuestra primera versión Naya 1 era que este, este generador sí, hacía, ahí no se ven, pero mire, estos son dos, nuestros recipientes, unas botellas PET en donde poníamos hidrógeno. Es lo único que no pudimos patentar porque tenemos una forma de generar energía, almacenar el hidrógeno, en las botellas se alimenta este generador. Este es un motor, este motor de una versión anterior, era lo que teníamos para un, este, de esas lavadoras, motores de lavadoras de Chacachaca, esta venía un engrane y con fuegos de engranes nosotros podíamos movernos. Esto es en, este, en el Congreso del Autotransporte que hubo en, ahí en, este, en la Cámara de Diputados, todos eran autos móviles. El único que se movía era este carrito. Y ahí, la verdad, tenemos fotos con una serie de... Diputados, ¿sí? y así nos iniciamos, ¿sí? este, poniendo, y después decíamos: no, tenemos que cambiar. Nuestro generador de energía tiene que alimentar energía a los motores eléctricos, y estos son motores, motores eléctricos de bicicletas, estos son este, rines de motos. Entonces se acoplaron los motores eléctricos, los rayos, a, este, a las eh, ruedas de los. De, de las moto, motocicletas. Y eso fue trabajo original, ¿sí? Nuestro generador de energía y todo el concepto, ¿no? De, de baterías y un convertidor DC-DC con controles de manera directa, ¿sí? Y así pudimos crear el primer carrito de transporte de este, con hidrógeno y celdas de combustible sin estar Ha sido, creo que de lo más conocido y lo más difundido que, que hemos tenido como grupo de investigación. ¿Sí? Esto es este, en, en, en el Metro de la Raza, en el Túnel de la Ciencia, también este, nos dieron la oportunidad de, de participar. Decimos, no, ahora vamos a hacer algo mayor. ¿Sí? El problema que tenemos es que no existe un transporte para personas con discapacidades o capacidades diferentes. Decimos, ¿qué pasa si nosotros podemos diseñar, construir todo un carrito en donde... Sí, va el conductor, el acompañante y atrás acomodamos una, una este, silla de, de cómo se llama de, de, de ruedas, sí, y que una de las personas ahí con discapacidad pueda sentarse. Entonces hacer todo ese diseño, vi a, a, a alguien que lo hizo, lo vi atrás, no no, no vino, sí, este, un estudiante de de, 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 de este de maestría, él dijo, yo voy a hacer todo el diseño, voy a hacer los cálculos para saber dónde va a estar el centro de gravedad, hizo todo, y posteriormente nosotros, con ese mismo concepto, comenzamos a construir todo, o sea, todo está en aluminio, desde esta parte, o sea, es un aluminio que va doblado tramo de 6 metros, ¿sí? y después hacer todas las uniones. Estas son sillas que se consiguen acá en este país, y esta es nuestra silla de rueda. Esto es el concepto, cuatro motores eléctricos, decíamos, tenemos que hacerlo, para esto, pues hay que em empezar a este, aprender a soldar aluminio. Soldar aluminio, nuevamente, estos son ruedas de las atos de esos, de, este, de, de las de refacción, que son más delgadas, ¿sí? esas se tuvieron que cortar acá en, en, en el taller mecánico, se cortó la parte central, se integraron los motores eléctricos sí, y posteriormente, nuevamente, este, eh, los sistemas eh, con, con un control en computadora, decimos, tenemos que controlar la, la velocidad. ¿Por qué? Porque son eh, motores que tienen que estar regulados por normas internacionales. ¿sí? Andrés y Julio, aprender a soldar aluminio, se hicieron todos desde el inicio, la base, todo esto, esto ya, ya construido, o sea, el, este, el parabrisas es del policarbonato, o sea, es de lo que usan las motos, de lo que usan los, este, los guaruras, los policías que están para protegerse, todo es de policarbonato, ¿sí? este, se cortó a la medida, se hizo todo, así como está, pesa 57 kilos. Sí, y justo a tiempo, ¿sí? Lo que nosotros estamos actualmente es realmente integrando todo nuestro sistema, la silla de ruedas. Esta, o sea, es abatible, puede subir, se puede acomodar, puede sentarse, va, este, un freno, un acelerador igual que el otro, ¿sí? un volante de lo más de lo menos complicado. Vamos a tener. Todo un sistema este, ya directamente con una aplicación de manera tal que en, en una computadora uno pone, sí, y como el Uber, ¿sí? uno puede ya ver corriente, voltaje y potencia directamente de los motores, de los motores eléctricos. Y esto creemos de que va a ser este, algo innovador que esperemos este, ya a fines de año o principios del otro ya tenerlo funcionando. ¿sí? Siempre hay problemas. Y uno de los problemas a resolver es que estos motores eléctricos que irán siempre. En el sentido de las manecillas del reloj, sí, pero los que están del otro lado, cuando uno se voltea, giran en sentido inverso, o sea que uno avanza y otro, uno va hacia adelante y otro va hacia atrás. Entonces, estamos ahorita trabajando en toda esta parte que, este, que tenemos que resolver, sí, tanto en chasis y esperamos también que quede en carrocería. No, no, no digo más porque espero que dentro de poco lo tengamos también en el centro histórico y esto sea una parte importante de lo que los centros de investigación pueden hacer partiendo de investigación básica hasta llegar a investigación aplicada. O sea, poder ofrecer algo a la sociedad de lo que la sociedad nos ha dado a nosotros, a los grupos de investigación. Y pues muchísimas gracias y les confieso de que la gente que tenemos es pura gente joven, este, que, que, eh, muy bon eh, con muchos deseos de, de poder enfrentar este, los retos que... Que nosotros buscamos y convencerlos, persuadirlos, motivarlos y que se sientan convencidos de lo que están haciendo y que lo que están haciendo puede ser de beneficio social. Muchísimas gracias y quedo a disposición de lo que usen. De las clientes. Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante su plática y un, una. Gran muestra de lo que se puede hacer desde la investigación básica hasta la investigación aplicada, sobre todo, eh, pues hablando de, de, de la plática que tuvimos ayer sobre vinculación. Eh, pasamos a las preguntas, doctor Hugo Excelente presentación, muchísimas gracias. Eh, Quisiera orientar mi pregunta a comentario. Si usted pudiera volver a una, a una transparencia en donde usted muestra motor de combustión interna de producción de hidrógeno. Creo que estaba en una de las primeras que usted presentó. Esta. Mire. Eh, esta es una transparencia muy interesante, porque usted muestra el motor de combustión interna y eh, mencionaba una eficiencia a los mejores automotores eh, que hacen este, siguen sí, este proceso del 33%. Sin embargo, digamos, para uno ser eh, completamente eh, justo en el análisis, tendría que analizar cómo producimos la energía térmica. O sea, ese átomo de carbón de energía química. Está probablemente en el subsuelo y uno, digamos, tiene que invertir energía, eh, tiene que eh, extraerlo, destilarlo hasta hacerlo combustible. Quiere decir que, si uno analizara los procesos de combustión interna eh, basados en, desde el punto de vista energético, basando, basado en el proceso global, la eficiencia sería absolutamente miserable, ¿no? Sin embargo, también tenemos que ser cuidadosos cuando hacemos el otro análisis de hidrógeno eh, dándonos electricidad, porque el hidrógeno hay que producirlo. ¿Okay? Entonces, si usted analiza, si nos concentramos en, en eh, producción de energía eléctrica con eh, paneles solares, y esos paneles solares a través de electrólisis nos dan hidrógeno, esos pasos tienen eficiencias. Y las eficiencias de, de, celda, de, 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 de celdas, de eh, fotoceldas, son bajas, serán 10%. Y eh, ustedes son 80% de, eh, a través de la, de la, de la electrólisis de agua, para mí, si, si entiendo bien, es muy optimista. No, pero voy a la parte alta. <laughs> entonces nos encontramos que eh, 10% por 15% yo diría, 15. Vamos, 15. es bastante bajo. Entonces, eh, bueno, 20, lo, 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 sí, lo del viento lo dejamos aparte, pero porque es energía variable, hay dificultades y el costo de kilowatt eh, es bastante alto, por lo menos hasta el momento. Nosotros estudiamos eh, a través de fotocatálisis, pasamos del fotón directamente al hidrógeno, eh, y eso nos da una, una ventaja desde el punto de vista de la eficiencia, que actualmente está en el rango por water splitting del 35%. Uh -huh. Sin embargo, y lamentablemente, esta producción de hidrógeno es todavía a pequeña escala. Así Pero es. digamos, este análisis realmente es muy importante e ilustrativo porque muestra el, la, el, la importancia increíble de basar una, eh, bueno, un, un proceso de transporte, celdas de combustible en uh -huh. hidrógeno, dada la, las perspectivas de mayor eficiencia. Sí, efectivamente, este, eh, uno trata realmente, se basa en lo que ya me entrega el mercado, gasolina, ¿sí? pero todo eso desde la extracción, la cantidad de energía, la cantidad de contaminantes que trae consigo, ¿sí? si lo vemos como una tecnología limpia, estamos pensando de que... Tenemos que mejorar, pero estamos partiendo de algo que día a día vamos a ir mejorando, optimizando, para que podamos evitar los serios problemas que está viviendo la humanidad. Y eso es un poco el enfoque que sí es importante tomar en cuenta. ¿no? Bueno, pues agradecemos al, al doctor Solorza su presentación. Gracias. Muchísimas gracias. Ah, gracias. Y gracias por invitarme. No, al contrario. Muchas gracias. Pues eh, pasamos a nuestra siguiente conferencia magistral.